Soy orgullosamente landivariano porque diariamente puedo poner en práctica todos los conocimientos y las competencias que la universidad me proporcionó durante todos estos años de carrera. Como licenciado en Administración de Empresas, tengo que poner en práctica todas las competencias que he aprendido y que he adquirido durante mis años de carrera en la Universidad Rafael Landívar. Siendo un coaching con mi equipo de trabajo y con las personas con las cuales trabajo directa o indirectamente dentro de la organización. Recordemos que atendemos y recibimos y trabajamos con personas. Entonces es sumamente importante tener esas habilidades y esas competencias para poder desarrollar de mejor manera todas nuestras labores diarias. Como analista de recursos humanos, es importante que uno tenga ciertas habilidades de análisis, de comunicación, comunicación asertiva. Esas habilidades blandas son muy importantes para que nosotros podamos desempeñarnos de mejor manera. No solo crear y hacer realmente el día a día, sino también analizar y pensar qué es lo que podemos proponer, cuáles son las estrategias o cuáles son las competencias que podemos agregar para poder hacer de mejor manera nuestro trabajo. Este paso, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Qué es lo que nos hace falta en el país para poder crecer? Brindar mayores oportunidades a jóvenes, mujeres, hombres, a nuevos profesionales que día a día se forman en las aulas de las universidades. Específicamente en Universidad Rafael Landívar hay diferentes proyectos que se trabajan para ello. Uno de ellos, y de lo cual yo he sido favorecido, es el tema de becas estudiantiles, también financiamientos. Y todo esto es importante para el crecimiento y el desarrollo de nuevos profesionales. En el país necesitamos más oportunidades por medio de un emprendimiento propio, que es una empresa de servicios de recursos humanos que apoya a diferentes empresas del país. Podemos brindar nuevos empleos y actualmente, aproximadamente durante estos 10 a 15 años de carrera, he podido brindar 3.000 empleos aproximadamente en diferentes áreas, diferentes posiciones, tanto administrativas como operativas, gerenciales, niveles medios, empresas de servicios, empresas financieras, empresas de logística y también empresas de bebidas y alimentos.